En el video del día de hoy les enseño a hacer este maquillaje que, como ustedes pueden ver, es en tonos morados, y es porque este año el color de tendencia es el Ultra Violet, y haciéndole una mención a ese color decidí recrear este maquillaje que llevo el día de hoy. Y este video es muy especial porque es una colaboración con mi amiga Maite Dulcey. Así que las invito a que una vez que terminen de ver mi propuesta pasen a su canal para que vean la propuesta de maquillaje que ella les tiene. Y ahora sí, comenzamos. Y bueno, chicas, como primer tono de transición vamos a estar ocupando el tono número 13 de la paleta de Italia Deluxe, que es un tono fucsia, y con una brocha para difuminar la vamos a estar aplicando en la cuenca del ojo con movimiento de parabrisas. Voy a estar tomando el tono número 40, que es un tono morado o fucsia, un poquito más intenso, y lo voy a depositar un poquito más abajo de la cuenca del ojo con una brocha de precisión. Esta es de la colección Yorkie. Seguimos con el tono 50 y 59, que son morados un poquito más fuertes, y lo vamos a seguir aplicando en la misma zona donde aplicamos el tono anterior, un poquito más abajo de la cuenca, y de la misma forma estoy aplicándolo con la misma brocha. Como pueden ver, estas sombras de Italia Deluxe también tienen caída. Ustedes lo están viendo en mi ojo derecho, tenía bastante caída el tono, pero no es problema, simplemente lo limpiamos con una toalla húmeda y con otra brocha limpia para difuminar. Vamos a estar limpiando todo el maquillaje, que no tenga ningún borde, y así vamos a integrar muy bien todos los colores que aplicamos. Posteriormente estaremos ocupando esta Peter Pop en el tono Sweet Peter, y con una brocha de silicón angular voy a estar aplicándola desde el lagrimal hasta 3/4 partes del ojo. Vamos a hacer muy bien la división de pliegue y siento que este tipo de brochas nos ayudan muy bien. Voy a estar tomando el tono número 58, que es el tono morado más intenso de esta paleta, y voy a estar depositándolo en el canto externo con la misma brocha de pincel que ya habíamos ocupado antes, y vamos a difuminar muy bien para que no se vea en dónde empieza y dónde termina la otra sombra. Recuerden que difuminar va a hacer a que nuestro maquillaje luzca más limpio. Voy a tomar esta otra Peter Pop de KJ en el tono Gold Peter, que es una sombra siliconada en color dorado, y con un pincel muy finito o de precisión vamos a estar haciendo la división desde nuestro lagrimal hasta 3/4 partes de nuestro ojo. Aquí vamos a estar dividiendo lo que es nuestro párpado móvil y nuestro párpado fijo. Y si ustedes quieren que su base de maquillaje tenga una apariencia de más humectada, les dejo este tip, que es combinar su base de maquillaje con un poquito de primer. En esta ocasión estoy ocupando este de Pretty Up. Combinamos las dos, las mezclamos y así lo aplicamos directamente a nuestro rostro. Y les aseguro que les va a dejar una apariencia más tenue y bonita. Color Ultra Violet les haya gustado tanto como me gustó a mí, y les recuerdo que les voy a estar dejando todas mis redes sociales en la cajita de descripción para que estemos en contacto durante toda la semana. Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido. Yo soy Caro y nos vemos en un próximo video. Bye.